Travel en una nueva edición de escritorio, una nueva edición de números, una nueva edición de estadísticas. Pero primero te voy a mostrar la presentación del video del canal. ¡Allá vamos! Con las tres premisas básicas de siempre: viajar, correr, vivir. Te pido que te sumes, te doy la bienvenida. Si es la primera vez que estás aquí, te voy a pedir cuatro simples cositas. Una, suscríbete al canal. Dos, déjame un comentario. Tres, dame un like. Cuatro, activa la campanita para seguir sumando contenido, para seguir creciendo. Con las tres premisas básicas: viajar, correr, vivir y darle para adelante como siempre. Ahora sí, vamos con el contenido del día de hoy. Bueno amigos, nos sentamos de vuelta y sacamos datos y estadísticas, hicimos cuentas, sacamos promedios, buscamos los números, buscamos los resultados. El pasado domingo 16 de octubre del 2022 se realizó la Amsterdam Marathon, la maratón de los Países Bajos, con resultados interesantes que tenemos para compartir en el día de hoy. Bueno, primero, ¿qué tenemos acá? Media maratón de Asunción, remera, hace unos años. Interesante carrera, linda experiencia, uno de los viajes de viajar, correr, vivir. Y acá hoy vamos a mostrar Maratón de Ámsterdam 2022. Empezamos con los finishers, como siempre: 12.666 personas terminaron la carrera. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Y acá es donde empezamos a analizar los datos y empiezan determinados números a llamarnos la atención: 9.700 hombres, 2.966 mujeres, 76% de hombres, 23% de mujeres. Un dato llamativo, un número que se destaca por sobre el resto. Años anteriores, para que vean que hay una evolución en cuanto a esos porcentajes: 2017, 8.700 hombres, 2.700 mujeres, 2018, 9.200 y 3.000. 2019, que es el año del mayor número en todas las maratones que vamos analizando: 10.100 hombres, 3.300 mujeres. 2021, con las restricciones post-COVID, 5.200 y 1.400. Totales: 11.400 en 2017, 12.100 en 2018, 13.500 en 2019, el número máximo 13.494, 6.616 en el 2021. Empezamos a analizar los resultados de 2022, pero en el medio, esperen, me voy a tomar un mate primero. Y acá es donde hago una pausa y te voy a pedir una vez más: suscríbete al canal, comenta este contenido si te gusta que vaya cargando, para seguir compartiendo y cargando contenido de las maratones y sus números. Dame un like, compartí este video si te interesa, si te gusta, si quieres que le llegue a alguien. Vamos ahora sí a terminar el mate primero. Por debajo de las 2 horas 30, 71 hombres, no llega al 1%. Por debajo de las 3 horas, y siempre aclarando, entre 2 horas 30 y 3 horas, 749, casi un 8%. Entre 3 horas y 3 horas 30, 1541, un 16%. Por debajo de las 4 horas, 2050, un 21%. 45,47% de los hombres, un total de 4.411 personas del sexo masculino corrieron por debajo de las 4 horas. Los números más arriba, entre 4 horas y 4 horas 30, 2.228, casi un 23%. Entre 4 horas 30 y 5 horas, 1.580, un 16%. Menos de 1.000. Por debajo de las 5 horas 30, casi un 10%. Y miren este número, qué llamativo, me llamó la atención considerablemente: solamente 514 hombres, lo que representa un 5,3% por encima de las 5 horas 30. Llama la atención, no van a pasear en Ámsterdam.
Por encima de las 4 horas, 5.289, un 55% prácticamente de hombres, 45 por debajo de las 4 horas, 55 por encima de las 4 horas. Ganador, Tsegaye Getayev, 2 horas 4.49. Vamos al primer dato en relación a este número del ganador. ¿Cuántos tardaron? Más del doble de tiempo que el ganador, que el doble del tiempo sería 4 horas 9.38. Bueno, el 47% de los corredores, o sea, 4.579 corredores, tardaron más del doble que el ganador. Y la otra es partir el total de los clasificados masculinos a la mitad. ¿Y qué tiempo llegó el que está en la mitad de la clasificación? 4 horas 6.39 para el puesto 4.850. Vamos ahora con las mujeres. Me tomo un mate primero de vuelta para hacer una pequeña pausa. Por debajo de las 2 horas 30, 8 mujeres. Por debajo de las 3 horas, o entre 2 horas 30 y 3 horas, 32 mujeres. No llegan al 1,5%. Esas 40 mujeres que bajaron las 3 horas. 3 horas 30, 143 mujeres, el 4,82. Por debajo de las 4 horas, 356, un 12%. Por debajo de las 4 horas fueron 539 mujeres, un 18% de las mujeres tardaron menos de 4 horas. Vamos a los números más abultados, 740 mujeres, un 25% de las finishers tardaron entre 4 horas y 4 horas 30. 782, un 26% tardaron entre 4 horas 30 y 5 horas. Sumando estos dos números nos da que más del 50% de las mujeres tardaron entre 4 y 5 horas. La verdad que es un dato llamativo. Por encima de las 5 horas y por debajo de las 5 horas 30, 520, un 17,5%. Y por encima de las 5 horas 30, 385, solamente un 13% de vuelta. Y esto tiene que ver con el corte horario. La maratón de Ámsterdam hace el corte a las 6 horas. Son muy pocas las personas que dejan llegar por encima de esas 6 horas. Y tiene que ver con eso. Es el reloj que te corre. Por encima de las 4 horas, el 82% de las mujeres, 2.427, con ese dato de entre las 4 y 5 horas, el 50% de las finishers femeninas. Vamos a ver, la ganadora fue Almazayana, 2 horas 17.20. ¿Cuántas tardaron más del doble que ella, que Almazayana? Que el tiempo sería 4:34:40, el 52,6% de las corredoras, 1.559 finishers, tardaron más del doble que la ganadora. Partimos a la mitad el total de las finishers mujeres y en qué tiempo llegó la que entró en la mitad de la clasificación en el puesto 1.483, entró en 4 horas 37 minutos 19 segundos. Vamos a los datos y acá después voy a hacer una salvedad para mostrar un pequeño dato y aclarar siempre esto que tiene que ver. Dijimos que el ganador masculino fue Tsegaye Getayeb, 2 horas 4.49. Fíjense los tiempos, me costó encontrar los argentinos. ¿Por qué? Porque los resultados de la maratón de Ámsterdam se clasifican en páginas de 17 finalistas o 19, ahora lo vamos a ir a ver. Bueno, tuve que ir pasando página por página hasta que encontré la banderita argentina. No se puede poner Argentina y buscar los finishers argentinos. El mejor argentino fue Samuel Araujo, 3 horas 48.40. Fíjense qué tiempo elevado, ¿no? Fueron muy pocos los argentinos que corrieron la maratón de Ámsterdam. La ganadora fue Almazayana, 2:17:20. La mejor argentina, la atleta FILA, Carolina Rossi, que la hemos visto en muchas conducciones de carreras acá en Capital y Gran Buenos Aires, 3 horas 23:33. Pero vamos a aclarar. Ese es el tiempo de pistola, el tiempo desde el comienzo de la carrera, el tiempo oficial, no es el tiempo neto. Después lo vamos a buscar y vamos a hacer el ejercicio con estos dos, con Samuel Araujo y con Carolina Rossi, a ver cuál fue el tiempo neto, porque también figura en la página. Dos claves finales.
y una la habrán visto en la pantalla inicial, en esa toma de 360. Empezar y terminar un maratón en la pista de atletismo tiene un sabor especial, tiene un sabor especial. Y la otra cuestión que me llamó la atención fue el promedio alto de finisher masculinos en relación a las mujeres. Los últimos años, donde tomo estadística del 2017, no baja del 75% de hombres contra un 25% de mujeres. La verdad que llama la atención esa diferencia entre masculino y femenino, cuando en general en las maratones del mundo están entre un 55-45 o 60-40. Bueno, acá es muy alta la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a los finishers. Con esto, fíjense, acá está la imagen de la largada. Cuánta gente en la pista de atletismo, cuánta gente largando. Para el que realmente lo siente, para el que realmente lo vibra, largar y terminar en una pista de atletismo es un sabor especial. Y te voy a mostrar lo de las estadísticas y el tiempo neto para que veas. Esta es la página oficial de la maratón de Ámsterdam. Fíjense que ya está la fecha de 2023, 15 de octubre del 2023. Yo voy a ir acá donde dice Check your results and race photos here. Mientras carga, busco el mate. Fíjense, yo acá me aparecen los resultados. Yo voy a ir acá a View Results y ahí me muestran los resultados. De a 15, no 17. De a 15 resultados, uno tiene que ir corriendo página por página y aparece la banderita y no se puede elegir. No se puede elegir el país, no se puede buscar acá por country. No hay forma. Yo acá voy a poner y vamos a hacer la estadística. Voy a poner Carolina Rossi. Voy a buscar. Y me va a mostrar 3:23:33 fue el tiempo gun time. Y el chip 3:20:36. Hubo 3 minutos de diferencia y en muchos casos fueron muy grande el tiempo entre el gun y el chip time por el hecho de la salida en la pista de atletismo, que es bastante angosta. Vamos a buscar a Samuel Araujo y vamos a ver qué me muestra en... Ahí está. Ojo acá, una salvedad, dice City Goiânia, así que debe ser un argentino residiendo en Brasil. Fíjense esto, 3:48:40, pero el tiempo de chip fue 3:36:38. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la clasificación se acomoda por gun time, por tiempo oficial, no se acomoda por tiempo neto. Y a la hora de ir a buscar los resultados, yo voy buscando de esa manera. Bueno, amigos, los dejo. Una maratón más, una estadística más, unos resultados más que hemos compartido y analizado. Si te gustó el contenido, si quieres que cargue más contenidos de esto, busca por ahí abajo, déjame el comentario qué maratón quieres que comparta, qué maratón quieres que analice. Seguiremos cargando más de este tipo de contenido, seguiremos sumando contenido en cantidad y en calidad, siempre con las tres premisas básicas del canal: viajar, correr, vivir. Hasta acá. Una edición más de Fabilo Traveler. Chau, chau.